Un cero, ¿por qué? Ortografía, no había faltas, leía cada día. ¿Tres páginas? No, yo seis folios. Era un tío, ya tenía un... era incontenible. Vocabulario, alto. Leía en casa el diccionario para buscar palabras nuevas. Mirá si era un bicho raro. Era un cero injusto. Y le dije, maestra, quiero ser escritor. Me miró y me dijo durante toda la clase, ¿tú escritor, Sierra? Mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo porque es un inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Es lo peor que se le puede decir a un niño de 12 años. Mi padre me prohibía escribir y, según la escuela, yo era un ser inferior. Cuidado, en la escuela, además, sufrí palizas por ser tartamudo. Os diré algo. El que pega es un cobarde cagado de miedo que tiene tanto pánico a la vida que emplea su violencia para acusar a los demás. Así que recibí muchos golpes y me los tragué. Y esos me hicieron más fuerte. Nunca pudieron conmigo. Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí, que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo, y me pongo de pie. Vuestro padre es vuestro padre, los jóvenes. Vuestra madre os ha parido, perfecto. Los profes no son tontos, saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis, perfecto. Pero cuidado. Lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cual tiene aquí dentro, aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, id a por ello. Que no os coman el tarro. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. Haced lo que os gusta. Estoy harto de oír a vuestros padres, los jóvenes, diciéndoos, hijo mío, estudia algo con salida. ¿Qué sois, una autopista o qué? Sed caminos de cabra. Id por donde queráis. Sed felices. El dinero llega después. Vivimos en un mundo materialista, egoísta, en el que no hay ningún trabajo de hoy en día que dentro de 20 años que os asegure la vida. ¿Qué os va a asegurar la vida? Tener esto abierto, el corazón abierto, el estómago resistente y leer, absorber la vida como esponja. Gracias.